Europeu de Drets Humans ha donat la raó a Arnaldo Otegi per la parcialitat de la jutja Ángela Murillo de l'Audiència Nacional, una de les que el va condemnar. Això després que al setembre, recordem-ho, del 2010, el condemnessin a 10 anys de presó pel cas Bateragune, al procés judicial que es va seguir contra diferents membres de l'Esquerra Berzale, a qui s'acusava de voler reconstruir Batasuna. Anem fins a Brussel·les, saludem ara a Arnaldo Otegi. Arratsaldeon, bona tarda. Buena tarde. Al final, el Tribunal de Estrasburgo les ha dado la razón. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento parcialmente satisfecho en la medida en que al final hubo un relato que se quiso construir contra nosotros y nosotros desde el primer momento dijimos que se estaba construyendo un relato que era absolutamente falaz y que había un objetivo político detrás de aquella operación policial y judicial y que era que la izquierda independentista vasca no transitara hacia una estrategia de paz, ¿no? Ese era realmente el objetivo, ¿no? Y hoy, pues 9 años después, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo nos ha dado la razón y por lo tanto ha dicho quién decíamos la verdad y quién mentía entonces, ¿no? Y me siento también satisfecho por dos razones más. Primera, porque es evidente que ha quedado retratada una vez más la naturaleza absolutamente antidemocrática del Estado español. Cuando hay tribunales que no son imparciales, no hay democracia. Esto es una cosa que es bastante de sentido común. Y en segundo lugar, me he querido acordar también de los miles de vascos que han pasado por estos tribunales y me he querido acordar también de los presos políticos catalanes, ¿no? A los que se les pretende juzgar también, desde mi punto de vista, desde un punto de vista estrictamente político y no jurídico. Así que hoy es un día de gran satisfacción. He dicho que tenemos una amplia sonrisa hoy porque hemos vuelto a demostrar que el Estado español tiene una naturaleza profundamente antidemocrática y hoy tenemos que felicitarnos por esta sentencia. Lo leíamos en su Twitter, efectivamente. De todos modos, usted ya ha cumplido condena y supongo que no hay nada que compense esos 6 años y medio que ha pasado en prisión. ¿Qué significa para usted esta sentencia y qué posibilidades hay a partir de ahora de presentar un recurso? Bueno, hoy no hemos querido entrar un poco en el debate jurídico porque corresponde a los abogados analizar bien y con detenimiento y en profundidad la sentencia, ¿no? Y veremos qué es lo que puede deparar y qué tipo de compensaciones se pueden exigir, etcétera, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay algo que es evidente, que es que los 6 años y medio de cárcel que hemos sufrido, pues esto ya no se lo va a devolver nadie. Yo he citado en la declaración en el Parlamento Europeo, en la rueda de prensa, que yo perdí a mi madre estando en prisión, así que esta es una de las victorias que también le dedico a ella, ¿no? Y en ese sentido, veremos, para mí hay una satisfacción política y moral. He hablado incluso de justicia poética, ¿no? Y es que al final la razón nos asistía y la razón se ha visto confirmada por esta sentencia, ¿no? Y nosotros tenemos una satisfacción por encima de cualquier otra. Es que nosotros contribuimos a que una parte de la paz que necesitaba nuestro país se instalara en nuestro país con la desaparición de la lucha armada de ETA. Desgraciadamente el Estado, y eso en Cataluña se sabe bien, sigue insistiendo en las recetas de la fuerza y no de la seducción, pero para nosotros, aunque haya sido duro, aunque hayamos perdido familiares estando dentro, aunque al final la justicia ha llegado demasiado tarde, nos sentimos satisfechos porque nuestro país está mejor, porque nuestro país está en unas condiciones mejores y por lo tanto nos sentimos satisfechos de lo que hemos hecho. Déjeme preguntarle por una consecuencia político-jurídica. ¿Esto abre la puerta ahora a levantar la inhabilitación? Sí, bueno, hay un debate jurídico en torno a eso. Es evidente que si el tribunal ha dictaminado que yo fui condenado en un juicio injusto y en el que el tribunal no era un tribunal imparcial, pues es evidente que la sentencia queda tocada, ¿no? Y creo que en ese sentido hay alguna vía jurídica que hay que explorar ya en el caso de la inhabilitación en el propio marco geográfico y jurídico del Estado español, ¿no? Pero sí, es bastante evidente, pienso yo, pero habrá que ver qué recorrido tiene, que al final decaerá la inhabilitación. Por cierto, la inhabilitación también se produjo haciendo una trampa jurídica en el Estado español. Realmente a mí no se me podía inhabilitar porque es una, no voy a entrar en el debate jurídico, pero es una pena inferior, es una pena accesoria que se ve cumplida con la pena superior, que es la de cárcel. Pero eso también lo intentaron y lo lograron, forzaron la ley para poderla imponer. Yo creo que ahora esto puede cambiar y, por lo tanto, esta es la previsión que hacemos, ¿no? Lo digo porque el 2020 vuelven a haber elecciones en el País Vasco y no sé hasta qué punto usted podría volver al frente de las listas con Bildu. Bueno, yo siempre he dicho que soy un militante político, yo no me considero
no formo parte de lo que es la clase política, ¿no? Yo estaré donde la gente quiera que esté, yo estaré a disposición de los militantes y evidentemente serán ellos los que decidan dónde tengo que estar. En cualquier caso, no es un debate que, siempre lo digo, no me preocupa mucho. Yo creo que para nosotros lo importante es el proyecto colectivo, pero en cualquier caso sí que se abre esa posibilidad y por lo tanto, bueno, los militantes y las militantes probablemente tendrán ocasión de poder decidir en ese sentido también, ¿no? Pero esto lo vamos a ver. Lo que sí pone en evidencia esta sentencia es que las elecciones anteriores no fueron del todo democráticas en la medida en que a mí se me impidió participar y por lo tanto se le hurtó a la ciudadanía de nuestro país, en este caso de los tres territorios de nuestro país, la posibilidad de poder elegirme, ¿no? Pero bueno, como dice el refrán, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Ya, hemos querido recuperar hoy sus declaraciones del 1 de marzo del año 16, el día que salió de prisión. Decía esto. Hay quien dice que no existen presos políticos en el Estado español. Lo dicen con fruición, algunos con cierta animosidad. Pero solo hay que comprobar todas esas cámaras que nos están grabando para saber que efectivamente sí existen presos políticos en el Estado español. Y continúa pensando que sí, que siguen habiendo presos políticos por lo que comentaba antes, señor Otegi. Exactamente, pienso exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que esta sentencia pone en evidencia otra vez la existencia de una justicia que no es imparcial, que no es justa, que está politizada, que responde a intereses políticos y no jurídicos, y creo que hay muchos presos políticos en el Estado español, y hoy me he querido acordar de los presos vascos, pero me he querido acordar también de los presos que, entre otras cosas, visité en la prisión de Lledoners, que son los presos políticos catalanes y también las mujeres presas políticas catalanas, ¿no? Porque me parece que es evidente, y lo hemos dicho en la rueda de prensa hoy, nosotros no estamos hoy para regodearnos en una especie de satisfacción contra determinados sectores del Estado español. Les estamos haciendo una apelación que es bastante simple, que es la que les queremos hacer una vez más, que es: ustedes tienen todo el derecho a defender la unidad de España, pero tienen dos formas de poderla defender. Una es la seducción democrática y otra es la fuerza. Y ustedes eligen permanentemente la fuerza. Nosotros elegimos la seducción democrática. Y por eso creemos que la mayoría del pueblo de Cataluña, del pueblo vasco, elegimos República Vasca, República Catalana, elegimos soberanía, elegimos construir la libertad y la democracia en nuestros países. Y esta es la lección que tienen que aprender. Ya no se trata de otra cosa. Es de que aprendan esta lección y de que vean que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, bueno, las cosas están bastante más claras de lo que algunos piensan en el Estado español. ¿Qué consecuencias puede tener en la justicia española y más concretamente en el juicio que parece que empezará en enero por la causa del procés, esta sentencia de Estrasburgo? Yo quisiera pensar que esta sentencia va, digamos, a poner en marcha una especie de reflexión también en el Estado español y en su judicatura, ¿no? Tenemos un problema, bueno, tenemos muchos problemas en el Estado español. Yo he aprovechado también la rueda de prensa para decir que el origen de todos estos problemas se llama, y se tiene un nombre muy concreto, que se llama Transición Española, esa que se ha vendido como modélica en el conjunto del planeta y que significó que un día aquellos sectores que defendieron, sostuvieron, desarrollaron y mantuvieron el franquismo se convirtieron en demócratas de toda la vida, de un día para otro. Y allí no hubo ni depuración en las Fuerzas Armadas, ni depuración en las Fuerzas Policiales, ni depuración en la Judicatura. Y por lo tanto, aquellos que con entusiasmo aplicaban las recetas de Franco en el top, pues de repente se convirtieron en grandes demócratas que daban lecciones de Estados de Derecho. Este es el grave problema. Yo quiero pensar que esta sentencia va a obligar a una cierta reflexión a la Judicatura, que se ha autoerigido en la defensora de las esencias del régimen del 78. Y creo que esto puede ayudar o facilitar a que se entienda que tampoco en el proceso catalán y tampoco en el procesamiento contra los presos políticos catalanes todo va a valer, porque al final, aunque sea muy al final, habrá quien les diga que les ponga un espejo enfrente y les demuestre que tienen una naturaleza absolutamente antidemocrática. Yo quisiera que esto sirviera para eso, para que se den cuenta de que no todo vale. El otro día el abogado de Joaquim Forn nos decía aquí en este programa que justamente el juicio del procés es la última oportunidad para España. Él preguntaba si era la gran oportunidad para la justicia española, para España, y él dijo la última oportunidad para España. ¿Está de acuerdo? Sí, yo creo que, bueno, repito, yo creo que la Judicatura española se ha autoerigido en la defensora de las esencias del régimen del 78 y de la Constitución del 78. Y yo creo que en el procés y en el procedimiento que se ha abierto contra los dirigentes del procés en Cataluña tienen una última oportunidad.
Déjeme que le diga una cosa, no soy muy optimista. Es decir, no creo que todavía exista una evolución razonable en esos estamentos judiciales como para entender que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Pero creo que ese proceso volverá a reflejar también la profundísima naturaleza antidemocrática del Estado español, la profundísima naturaleza vengativa y política de la judicatura española. Y probablemente en el marco europeo y en el marco planetario se volverá a ver un Estado español con un ADN profundamente antidemocrático. Así que yo espero y deseo que aprovechen esa oportunidad. Pero si no lo hacen, yo sí quiero mandar un mensaje claro también a ese Estado. Como dijo en su día David Fernández, si no existe una vía democrática a la independencia, va a haber una vía independentista a la democracia. Y por lo tanto, esta es su oportunidad. Pueden tener una oportunidad para reconciliarse con las vías democráticas y para entender que las cosas no se pueden hacer mediante la fuerza, sino mediante la seducción, o pueden seguir insistiendo en la receta de la fuerza, que creo que es lo que va a hacer la judicatura, desgraciadamente. Pero esto no va a parar a los pueblos, ni va a parar nuestros procesos, ni nos va a parar en la hora de exigir democracia, libertad, república y una sociedad más justa. Señor Otegi, ya para acabar, aprovechando que está en Bruselas, ¿visitará a los políticos exiliados aquí en Bruselas? Pues tengo intención de hacerlo, sí. Y yo, cada vez que tengo oportunidad, pues tengo encuentros con los políticos catalanes, ¿no? Así que sí, voy a tratar de aprovechar este viaje para poder entrevistarme con... mantener un diálogo político honesto y honrado entre nosotros para ver cómo están las cosas. Yo creo que hoy tenemos una buena noticia para festejar y, como no suelen ser muy habituales en nuestros casos estas noticias, vamos a festejarlo, pero sobre todo vamos a entender que esto es una victoria popular, no solo nuestra y de los vascos, sino también de los catalanes, también de los galegos y también, en definitiva, de todos los antifascistas y demócratas que existen en el Estado español. ¿Con quién se va a reunir? ¿A quién va a visitar? Bueno, prefiero mantener esto en una cierta discreción, ¿no? Pero tampoco hay grandes oportunidades de visitas. Pero en cualquier caso, lo haremos con absoluta naturalidad. Muy bien, señor Otegi, muchísimas gracias. Eskerrik asko, agur, hasta la próxima. Eskerrik asko. Vale, gracias a vosotros.